Librancero, ¿el contrato ha ido bien? Hola, ¿cómo te fue en el último encargo? Sigo respirando, así que fue bien. ¡Qué gran verdad! Yo acabo de llegar. Un maldito titán casi me arranca el brazo. Siempre pasa algo, ¿eh? Owen se ha pasado por aquí. Quería asegurarse de que tus registros estuvieran en orden. Tú no te preocupes por nada, que yo mantendré este sitio en orden aunque me lo intente impedir un titán. Por cierto, ¿cómo has acabado a cargo del registro? No parece que te vaya el trabajo de oficina. Se llama versatilidad, colega. Todos la tenemos. Si quieres un tiro certero o un registro bien organizado, habla con Jack el Afortunado. Todos aportamos nuestro granito de arena por la familia, ¿o no? Entonces eres el primo al que le gusta el papeleo. Y enfrentarme a Escaras. Hay que mantener el equilibrio. Es mi trabajo. El caso es que todos nos cubrimos las espaldas. No tenemos a nadie más que lo haga. Los libranceros hemos vivido tiempos mejores. No quiero decir que nuestro presupuesto de pena, pero podría hacer magia con más ceros en las columnas. Necesitamos que los libranceros consigan contratos y saquen el trabajo adelante. Cuanto mejor le vaya al enclave, mejor nos irá a nosotros, ¿no? Bueno, tengo que actualizar informes antes de volver ahí fuera. Hay peregrinos que salvar, reliquias que silenciar... Ya sabes cómo va esto. Hay que compartir el éxito del enclave, ¿verdad? Todos ahí fuera, sacando el trabajo adelante. De eso se trata. ¿Cómo pasó la barda? El movimiento es un poco distinto. Solo me queda ponerla a prueba. La tendrás lista. Hay que seguir dando el callo. Librancero, venga un momento. ¿Yo? Sí, usted. Centinela Bar. Supervise las reparaciones de la muralla norte esta tarde. Sí, comandante Bull. Como muy tarde al atardecer. ¿Queda claro? Sí, comandante. ¿Quería hablar conmigo? Sí. ¿Ha encontrado mucha actividad Escara últimamente? ¿Escaras? No, ¿por qué lo pregunta? Qué raro. Bar y los otros centinelas han visto un incremento de la actividad en las murallas. Los de su gremio cubren mucho más terreno que mis patrullas, Librancero. ¿Hay algo que deba saber? No, no hay motivos por los que preocuparse. Las amenazas del otro lado de las murallas suelen tocarle a los de mi gremio, comandante. Hace unos cuantos años, eso habría sido verdad. ¿Y ahora no? No es nada personal. Me han hablado de su trabajo. Es encomiable. Pero la realidad es que quedan muy pocos de los suyos. Los que siguen trabajando están desorganizados y dispersos. Eso no es fiable. Quizás... ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? No estoy aquí para ayudarle a arreglar sus asuntos. Pero tenga una cosa clara. La gente quiere resultados. Ahora, si me disculpa, tengo que patrullar las murallas. No baje la guardia, Librancero.
El enclave ha vivido tiempos mejores, ¿no te parece? Creo que aquí hay más cajas que gente. ¿Librancero? Gracias por salvarme. Fue un apuro imprevisto. ¿Sales a menudo a dar vueltas más allá de las murallas como si nada? Son gajes del oficio. Pero esta vez no ha sido lo normal. Por algún motivo los escaras se han vuelto más violentos. Yo diría que el dominio está detrás de esto. Creemos que han vuelto. Doy por hecho que conoces al librancero Yarrow. Ah, creo que Tassin tiene razón. Esto se parece a lo que vivimos antes del asalto a Marca Libre. ¿Lo que hizo que apareciera el corazón de la furia? La verdad es que no conozco todos los detalles. Yo sí. Gran parte de lo que voy a contar no lo saben muchos. Mi pupila, Yanni, estuvo allí hace 10 años. Lo vio con sus propios ojos. Es bien sabido por todos que Marca Libre era una de las grandes ciudades de Bastión. Antigua, imponente y próspera. Y lo más importante, en ella se hallaba el mayor y mejor enclave de libranceros del mundo. Los libranceros y los centinelas que custodiaban las murallas protegieron Marca Libre y a sus habitantes del caos del mundo. Hasta que un día llegó a las puertas de la ciudad el dominio, los conquistadores despiadados del norte. Aquel día, libranceros, centinelas y dominio lucharon sin descanso por Marca Libre. Todos ellos eran los herederos de la mítica General Tarsis y su Legión del Alba. Adams lideró la ofensiva mientras el enclave no vaciló en plantar cara al dominio. Yanni dice que el ejército era ingente. El dominio seguía al Dr. Harken. Nadie lo había visto antes ni lo ha vuelto a ver desde aquel día. Vino a conquistar la ciudad a cualquier precio. Comenzó el combate. Sobrepasados, mal armados y flanqueados, los libranceros lucharon. Funcionó durante un tiempo. El enemigo entró a raudales. Adams, junto con muchos libranceros, lanzó un último ataque fuera de la ciudad. Otros, como Yanni, se quedaron para poder ayudar. Y entonces, los centinelas se replegaron sin avisar. Y resulta que en lo más profundo de la ciudad, Yanni descubrió lo que los centinelas ya sabían. El dominio no quería destruir Marca Libre, sino apoderarse de una antigua reliquia moldeadora que se encontraba en lo más profundo de la urbe, el cenotafio. Ah.
Tar Harken pensaba que había descubierto una forma de que el dominio utilizara el cenotafio para controlar el mismísimo himno de la creación. Arrogante. El himno no se puede controlar. El terrible cataclismo que se desencadenó aquel día arrasó Marca Libre, aniquiló al dominio y lo destruyó todo. Ese cataclismo se convirtió en el corazón de la furia. Algunos vivieron para contar lo que pasó en Marca Libre. No fueron muchos. Tiene que haber una buena razón para que el dominio haya vuelto. Está claro que necesito más información. Ven a buscarme luego. Sí, yo también. Me pondré en contacto contigo cuando tenga algo. Yo andaré por el enclave. Hola. Me imaginaba que vendrías a verme tarde o temprano. Eres ese librancero del que tanto oigo hablar. Mal, seguro. ¿Qué va? No he oído ni una mala palabra. Es más, que la gente hable de un librancero ya tiene mucho mérito. Me llamo Próspero y estoy convencido de que eres justo la persona que necesito. ¿Y eso? Tú sabes que ser librancero no es solo un trabajo. Es una cuestión de orgullo. El de hacer las cosas bien y tener una alabarda magnífica. Últimamente la cosa no ha ido así. ¡Qué ultraje! ¿A quién se le ocurriría salir a pelear con pinta de mosquita muerta? ¡Vaya birria de impresión! Mejor surcar los cielos cual centella de acero, cual heraldo de la tormenta que blande el poder del rayo en una mano y el de la ventisca en la otra. ¡Qué gráfico! Así me gano la vida. Si un lancero quiere expresarse, se compra algo especial para la alabarda. Pegatinas personalizadas, algo de chapa y pintura. Y aquí estoy yo para proporcionárselo. O estaba, porque ya no hay clientes. Hace ya tiempo que de la fragua no sale absolutamente nada. Confío en que puedas hacer algo al respecto. ¿Algo como qué? Hay que volver a encenderla. Hacen falta ascuas. Y alguien que tenga el valor de ir a buscarlas. Si das con ellas, podré volver al trabajo. Y además, te enseñaré a fabricar artículos. ¿Me has convencido? Esa era mi intención. Para encontrar ascuas, vas a tener que salir del fuerte. Tráemelas y pondremos el negocio en marcha otra vez. Dalo por hecho. ¿Has visto cómo está el mercado últimamente? Da pena ver los puestos vacíos.
Traje comprobado. Estaré atento a cualquier problema en el que puedas meterte. Vale, entendido. Thank you.
Hola, hola. ¿Qué pasa? Me das un poco de miedo a veces. ¿De verdad? Supongo que es normal. Siempre estoy rodeado de peligros. Pero a estas alturas deberías conocerme mejor. Como yo a ti. Vale, ¿cuándo es mi cumpleaños? Es una pregunta trampa. ¿No te gusta celebrar tu cumpleaños? Ya, entonces, ¿cuándo es mi cumpleaños? Me parece que me estás vacilando. ¿Nunca me lo has dicho? Probablemente no. Fue en algún momento del pasado. En ese caso, felicidades con retraso. Gracias. Bueno, ¿y mi regalo? Pues mira, te voy a escribir un poema horroroso. Algún día. De hecho, el día que nos conocimos era mi cumpleaños. Eso sí que es una trampa. ¿Qué vez fue? ¿La más reciente o cuando éramos jóvenes? Cuando éramos jóvenes. El día que me robaste. Bueno, es que tenía hambre. O te aburrías. O me aburría. Y la cosa salió bien, de hecho. Fastidiar a los reguladores durante una semana fue bastante divertido. Tú siempre te buscabas problemas. ¿Crees que te hiciste librancero por eso? Pues no es una mala teoría. La emoción puede adoptar diferentes formas. ¡Ah! Y eso es lo que me gusta de ti. Nunca dices que no a las cosas emocionantes que te propongo. Es divertido. Los problemas pueden ser divertidos. Y lo de que encima sea un trabajo pagado es la guinda del pastel. Bueno, ¿y por aquel entonces qué hacías tú solo en Ponteix? Estaba harto del Satomi y me había tomado un descanso no programado, por así decirlo. Deambulaba. Lo mismo que hacías tú cuando nos encontramos en Helios. A mí me gusta pensar que más bien trataba de encontrarme a mí mismo. ¿Por lo del corazón de la furia? ¿Dónde está tu grupo? No lo sé. Vaya, te he deprimido. No pasa nada. El futuro pinta bien. ¡Anímate! Nos esperan varios contratos. ¡Ah, mi nuevo amigo! ¿Has estado atento a mi historia sobre Marca Libre, eh? Nunca había oído contarla así. Hacía mucho que yo me había retirado. No me correspondía a mí luchar en esa batalla. Pero unos buenos amigos me la contaron. Fui librancero durante muchos años. ¿Sabes lo que hacen los libranceros? Nos encargamos de los asuntos del otro lado de las murallas, de los problemas. Ayudamos a la gente. Cierto, pero no es solo eso. Exploramos, luchamos contra el caos, salvamos vidas. ¿Entendido? Sí, entendido. La gente podía contar con nosotros. En un mundo como este, es importante. Pero eso se ha perdido. La gente no confía en nosotros. Corren tiempos difíciles. Bueno, basta de penas. Tengo un contrato para ti. Vas a proteger a unos arcanistas mientras hacen pruebas sísmicas, ¿vale? ¿Pruebas sísmicas? Sí, pruebas para ver si Fuerte Tarsis dispone de cimientos sólidos. No queremos que caiga en un cráter como la última vez. ¿Qué? Pero estas pruebas atraen animales, de los que tienen dientes, ¿sabes? Protegerás un lado del fuerte y la librancera Raiz protegerá el otro. ¿Entendido? Entendido. Bien, ahora vete que tengo hambre. Aún tengo que desayunar. De verte, librancero. Pásate por aquí, ¿vale? No me fío de esos libranceros nuevos. ¿Por qué? Hola, Próspero. Ya sé que me vas a dar una alegría. Te traigo todas las ascuas que querías. Eso es lo que quería oír. Genial. Manos a la obra, pues. A encender la fragua. Ya es hora de que alguien mime las alabardas como se merecen. Ya puedes ir a la fragua a fabricar artículos.
Ven a verme cuando quieras expresarte en condiciones. Haré que resuenen los truenos cuando vueles en tu centella de acero. ¡Que no se te olvide! Así que eres el vendedor de truenos, ¿eh? La presencia de los mejores libranceros siempre debería hacerse notar. Y yo hago que eso ocurra. Así que ya sabes, déjate caer por aquí siempre que quieras. Cuando vine a Fuerte Tarsis había un montón de estandartes colocados en el enclave. Me pregunto por qué los quitarían. Bueno, empieza la diversión. A ver cómo te expresas. Quiero que esta alabarda vaya como la seda.
Da pena ver los puestos vacíos.